chicos, yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos, como veis, en otro vídeo de Saw Game 3, donde el señor Pixo nos ha secuestrado a un grupo de youtubers. ¡Abortar misión! ¡Abortar misión! Tenemos que salvarnos a como de lugar, lo sabéis, también como yo. Así que estamos en mi partida, o bueno, en mi pantalla, o donde quiera que esté yo encerrada con los Stranger Things. Y no sé qué tengo que hacer conmigo misma, así que lo que vamos a hacer es un poco recordar en qué momento nos habíamos quedado. Tenemos a Lina, que si no nos acordamos mal, teníamos aquí lo de Lina Exe, Dani Exe, que los mataban y decían... Bueno, aquí no tenemos nada para... ¡Paraguas! ¡Algo! No me acuerdo cómo los mataban. ¿Algo con una tubería? ¿Un barco de papel? ¿Tienen que darle a esto? ¿Algo hay que hacer aquí? ¡Ah, la mano! ¡La mano! Para poder derrotar a Lina Exe y Daniel Exe, necesitarás la ayuda de alguien muy especial para Lina. Entonces no es la mano. Vale, entonces, vamos a ver que teníamos a Robbie. Robbie, si no me equivoco, nos dio la llave de Roblox. Que entrábamos por aquí y moríamos porque teníamos que salvar a Mel. Una campana de mano, no tengo gorro de Santa Claus ni nada, ¿verdad? Vale, esto es una piscina de lava, creo, ¿vale? Como era lo de Terminator, ya sabéis que tenemos ahí a un Terminator. Y para hacernos un Terminator teníamos que hacernos pasar por robot. Y... ok. Aquí... ¡no! ¡Oh, soy un robot, señor! Vale, yo... voy a sobrevivir. Vale, quiero ver por dónde tengo que continuar, porque estoy segura de que tengo que continuar con alguien que no sé con quién es. Va a estar aquí el meollo, vale, va a estar aquí. Tenemos que, si iluminamos, la enfermera zombie nos mataba. Y para evitarlo, esta enfermera no inspira confianza. Felizmente parece que está durmiendo. Sí, eso parece. ¡Ah! ¡Tío! ¡Voy a morir joven! ¡Todo el rato! Vale, el malvado cabeza de pirámide atrapará a cualquier que cruce esta puerta. Vale. ¡Ah! ¡Cualquier que cruce esta puerta! Tenemos que hacer que la enfermera vaya para allá. Aquí. ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué haces? No. Va a traer a la enfermera zombie. Vale, ¿y si ponemos esto aquí y esto aquí? ¿Lo podemos juntar? No, no podemos juntarlo. ¿Esto con esto? No. Llevo como 20 minutos. ¡20 minutos! Dando vueltas hasta que he venido al mundo de Robbie y me he dado cuenta de que ahí arriba hay algo. Si entramos aquí, nos va a matar el tío este que tiene secuestrada a Mel. Y creo que puedo subir aquí. ¡Ah! ¡Te pillé! Intelecto de hace 20 minutos, ¿sabes? Llevo 20 minutos literal. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¡Campanas! ¡Santa Claus me visita! Dudo mucho porque me he portado muy mal. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Va a subir, va a subir. ¿Qué le puedo tirar? ¡Tú! ¡Ha sido puro instinto! Lo más pesado que he visto ha sido la sandía. Digo, algo tengo que lanzarle a este señor o si no me come viva. ¡Robbie! Dice por ahí, bien, Robbie. Tranquila, Mel. ¿Ves cómo la Mel? Ya la sabía yo. ¡Te sacaré de ahí! Venga, vamos a salvar a Mel, que yo quiero mucho a Mel. Vamos a sacarle... vale, tenemos la llave de Roblox, así que creo que sí que es esta. Bien, gracias por rescatarme, Robbie, con la piernecita y como si fuese una princesita. Ahora cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues entré a Roblox y me capturó el monstruo malvado. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Pues estamos intentando ser poco secuestrados por Pixo. Pixo me secuestró junto a otros 6 youtubers más, pero tranquila, lograremos escapar. Mel también está un poco atrapada, Robbie. Ese muñeco está loco, pero ahora, ¿cómo saldremos de Roblox? Robbie tiene la puerta. Ven conmigo, hay una forma de salir de Roblox. Vámonos, muy bien. Vale, hasta luego. Adiós, adiós, nos vamos, vale, muy bien, nos vamos. ¿No me das nada, Mel? Mel, si tocamos este bloque al mismo tiempo podremos salir del mundo de Roblox. Venga, pues vamos a darle. Pero dame algo, tío, por favor. Muchas gracias, Robbie, antes de salir de Roblox te voy a dar 4 objetos. Un skateboard, una batería de carro, una batería de energía nuclear y un trampolín de salto. Estoy segura de que te serán útiles. Sí, los quiero, todos además. Vale, lo tenemos. Gracias, Mel, estoy seguro que serán muy útiles. Ahora salgamos de Roblox, luego te veo cuando derrotemos al malvado Pixo. ¡Mucha suerte, Robbie! ¡Oh, Dios! Son un amor. ¿Y Mel? ¿Lo hemos perdido para siempre? ¡No, Mel, te quiero! Mel, ¿dónde estás? Vale, tenemos esta puerta y me ha dado una batería que a mí me huele a guay. Y voy a intentar ver si la batería me funciona a mí para algo. Vamos a coger esta batería y la voy a enchufar aquí. ¡Por fin puedo hacer algo en este juego! Vale, vamos allá. Vale, H, Q, Z, I. Vale, H, Q, Z, I. H, Q...
Tengo que apuntarlo o algo. HQZI. Pues estos son números. ¿Qué hago con eso? HQ. Tendremos que ingresar la clave correcta. ¿Va a cambiar? HQZI. Vale. No, no, vale. Me da un código. Me da un código. ¿Y eso? ¿Esto qué era? Batería nuclear de 1.000.000 de amperios. Dios, qué locura. Vale. HQZI. Y esto no está conectado. Toma, batería de 1.000 amperios. 1.000.000 de amperios todo. Toma. No puedo ponerla, ¿no? No. Pero si voy a Lily y cogemos esto, le damos a esto. Ahí está, enchufamos. Dime que hay código aquí. ¡La contraseña! ¡Santa seña! Ay, Dios, ¿qué pasa? Vale, tenemos esto ahora, pero no me deja hacer nada. Tenemos que hacer que esta enfermera se vaya para allá y la cosa esa mate a la enfermera con la linterna. Vamos ahora. ¡Tengo el instinto! ¡Tengo el instinto! ¡Adiós! ¡Tengo el instinto! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Que se la lleva! ¡Esto es un secuestro! ¡Manos arriba! Yo no estoy para nada aquí. Nadie sabe para quién trabaja. Qué mono. Vale, seguimos. Entonces, vamos a coger la linterna porque me hace falta. Puedo coger el esquí, también lo he cogido. Vamos a coger todo lo que tenemos aquí. Vale, tenemos un cubo con pintura azul. Tenemos una jarra. Tenemos una soga. Tenemos una depiladora, parece ser, ¿no? Control remoto de una mano mecánica. Esto nos va a servir, ¿eh? Y aquí me va a saltar algo. Una caja. Tengo dos cajas para hacernos pasar por robots. Vale, entonces vamos a usar la linterna ahora que podemos. Mira, te voy a decir una cosa. Voy a hacer una foto a esto. Vale, este es un código numérico extraño. Un código numérico muy extraño. Vamos a probar. Aquí no tengo la batería puesta, pero si soy la primera, a lo mejor es el primer código. Espérate, voy a mirar. Buena idea, pero antes debemos dibujar marcas para poder hacerlo correctamente. ¿Debemos dibujar marcas? ¿En esto? ¿En esto? ¿Dibujar marcas? ¿Dónde? ¿En la pintura, en el papel? No lo sé. Vale, esto es un control de la mano mecánica, o sea, es decir, de esto. Vamos a intentar cogerlo y vamos a hacer así. ¡No, la llave! Tu estrategia es buena, solo te falta un factor evasivo. Vale. Puedo ponerle un patinete aquí o puedo ponerle un trampolín. A ver, tal vez, sí, a ver, vamos a pensar. Voy a pensar. Tal vez, si lo hago en esta sala, funcione. Yo me voy a ir para allá, lejos, bien lejos. Porque a lo mejor hemos puesto la novia al nuevo Chucky. ¿Funciona? Vale, lo uso y me voy. ¡Corre! ¡Vete! 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 ¡Aquí, aquí! Vale, vale. ¡Chucky! No soy yo. Tiene nueva novia. ¿Así que me estás engañando con otra muñeca? No es lo que parece, amorcito. Te juro que no la conozco. Ya, mentira, cochina. Que le he puesto de ahí. ¡Claro! Y yo soy Barbie. Bueno, bronca en el paraíso. Adiós. Vale, no pensé que Tiffany fuera tan celosa. Jajaja. Vale, venga, pues vamos a aprovechar y a coger esto, ya que estoy. Vamos a coger la llave, ya que estoy también. Y esta llave es maravillosa, porque ahora no puedo coger esta mano. Vale, esta llave me va a servir para... ¿Era aquí? Nope. Era aquí, ¿no? Y tenemos llave para... a esta puerta. ¡Oh! ¡No! ¡No quiero entrar! Do not open. Por favor, esto es de lo del caso Warren. Voy a morir. Tengo que ver qué pasa, ¿vale? Voy a morir.
Para neutralizar al maniquí, necesitarás la ayuda de otra entidad paranormal. ¿Como esta? La puerta está cerrada con llave. Hay una muñeca extraña con un disco. Me pregunto por qué no quieren que se abra la puerta. Te lo voy a decir yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí que es el expediente Warren! ¡No puedo! ¡Me pongo nerviosa! Vale, este cofre está cerrado y necesito una llave para abrirlo. Un traje de samurái con unos cuernos bien grandes. Interesante. Una máquina de escribir. Al parecer muy antigua. Un retrato de una monja. No muy amigable, por cierto. Vale. Yes. Yes or yes. Y no tenemos nada más por aquí. Y necesitamos otra entidad paranormal. Escucha, ¿y si me pongo una sábana por encima? Puedo ser un fantasma. El fantasma de la ópera, ¿sabes? Vale. No sabía. Me olía chamusquina. Para derrotar a la monja deberás convertirte en artista de arte abstracto. Pues toma, te pinto. ¡No! Espero que esto te refresque un poco. Mira la cara. ¡No! Vale, ahora. ¡Ahora! ¡Aprovecha! ¡Corre! ¿Y qué pone ahí? ¿Qué estoy escribiendo? ¿Una carta? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? X3. Buah, espérate. Vale, pone X3. Esto está en el mismo orden. 8, no sé qué. 3, 1, 2, 4. Voy a probar en todas las partes que tengamos. 3, 1, 2, 4. Vamos a cogerte la batería. Por favor, déjamela. Gracias. Vale, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Dime que te abro, por favor. Ah, esto no me hacía falta. Jolines. Vale, 3, 1, 2, 4. A ver si esta me vale. 3, 1, 2, 4. Tenemos que ingresar la clave correcta. Esta no es. Vale, nos vamos con Lina. Vale, aquí nada. Vamos a intentar. Vamos a intentar. 3, 1, 2, 4. Vale, vamos a intentar seguir con esto. Vamos a intentar, ¿vale? 3, 1, 2, 4. Y aquí no tiene código. Ostras, tío, pues. Estoy pensando, esto que era una jarra. Un traje de samurái con cuernos bastante grande. Yo ya estoy un poco probando por probar, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh! ¡Acabaron juntos! Vale, ¿y ahora qué? Toco el piano. Ahora no se puede mover. Hola. Algo tengo que encontrar aquí. Y no toco nada. ¡Ah, mira! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quinta antepenúltima. 1, 2, 3, 4, 5. Antepenúltima. Esta y esta. Ahí está. No sé qué estaba haciendo yo mal, la verdad. ¡Me ha abierto la caja! ¡La quiero! Vale, tenemos ahí, ¿qué me ha dado? Una llave peculiar. Ay, que va. Me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Para derrotar a la malvada Annabelle necesitarás rapidez, agilidad y armar una trampa con mucho ingenio. Vale, rapidez y agilidad es esto. Para ti. Aquí. Vale, rapidez. Agilidad. ¡Estoy lista! Creo que esto vale. Dios, Dios, que me voy. ¡Corre, corre! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No! ¡La llave! Me falta dejar a Annabelle tal y como la encontré. ¡Lo tengo! ¡No pasa nada! Sin problema. Annabelle, ya no eres una muñeca molona para mí. ¡Agáchate! Vale, coge la llave, coge la llave, coge la llave, coge la llave, coge la llave. ¡Sí, sí! ¡Grita! ¡Grita todo lo que tú quieras! Vale, tenemos un disco que lo queremos. ¿Puedo coger las cosas estas? Yo me las voy a llevar por si acaso, ¿vale? Y esto ya no lo puedo usar. Vale, con este disco vamos bien, porque ya sabemos que tenemos la batería. Y era HQZI, HQZI, todo correcto. Venimos para acá. Y entonces ponemos la batería también aquí. Y ponemos el disco. Ahí tenemos. ¿Qué pasa? Estamos jugando. Madre. ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
¿Pero estamos loquísimos o qué? Hay una forma simple de esquivar los ataques de Sonic Exe. ¿En serio? ¿Poniendo un patinete? Esto ya está muy visto. No. Poniendo chicle en el suelo. Le voy a llenar a chicle. ¿Puedo? Nope. A ver, me estoy rayando. Me estoy rayando porque no he encontrado nada que me valga. Entonces estoy pensando. Tenemos unos números que hemos visto, que me los voy a volver a sacar, que son los que hemos visto aquí. Estos. Me he hecho una foto bien hecha. Estos. Y si os fijáis, son 26 números. He estado mirando a ver qué podían ser 26. He estado mirando por todos lados 26 y me he dado cuenta de que, señores, aquí tenemos un orden, ¿vale? Entonces ya sabéis que el orden era H, Q, Z, I, que no significa nada de por sí, pero no sé si tal vez con esto, no lo sé, tío, llevo 10 horas aquí, sea 6, 9, 3, 1. 6, 9, 3, 1. No lo sé. No lo sé, voy a probar. 6, 9, 3, 1. ¿Dónde estoy? Cojo esto. ¿Qué es esto? ¿Dónde me han metido? ¡Me muevo! Tíos, me muevo. Sonic, un control remoto para semáforos. Yes, why not. El portal no está abierto. ¿Qué portal? Ay, Dios. La máquina no tiene energía. Una máquina como esta requiere una cantidad enorme de energía. Y yo tengo tu pila. Tengo tu pila. Tengo tu pila. Tengo tu batería. Vamos para allá. No sé si quiero, ¿eh? Vale. Y ahora esto. ¿Esto para qué es? Para cerrar. Abrir rosa. Cerrar verde. Abre. Quiero entrar a... ¿Esto es Stranger Things? Total. ¡Estoy en Stranger Things con Edward Cullen! ¡No voy a entrar aquí! ¡Hay una raya roja que me lo impide! ¡No! ¡No quiero entrar aquí! ¡Con los de Mogorgon! ¡No! ¡Ah! ¡No sé! Lo veremos en el próximo vídeo. Desde luego yo estoy asustada perdida. Vamos a entrar, solo por los loles. Tenemos que coger esta cosa, ¿no? ¡Me come, me come, me come! ¡No! No habrá forma de que derrotes al Demogorgon. Tu mejor estrategia será escapar. Vale, ¿y cómo salvo al hombre del árbol? Ay, Dios, encima hay dos. Me cago en la marsala. Madre mía, ¿cómo me hacen esto? Chicos, dejamos por aquí. Dadme consejos. Oh my god. Stranger Things, oh yes, en mi corazón que lo llevo. Dedito arriba si os ha gustado y como siempre tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Si bueno, chao.